Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 12 de octubre de 2020. En la terminal de pasajeros se llevan a cabo trabajos del conducto pluvial en área de vuelos internacionales, acabados y aplicación de pintura en muros exteriores e interiores. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realiza la colocación de tubería y bases para el sistema de luces de pista, el tendido de tubería de concreto para alojar instalaciones de redes y la conducción del drenaje pluvial. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con el montaje de la estructura para losas del viaducto elevado y el colado de losas de vialidades sobre el muro mecánicamente estabilizado. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en la reubicación de vías férreas, la conformación de terraplén para el mejoramiento y mantenimiento de los caminos provisionales. En las redes eléctrica, voz y datos, se colocan banco de ductos de sistema hacia la torre de control para la alimentación del sistema eléctrico de voz y datos. Asimismo, la instalación de registros para la derivación de la red del sistema auxiliar A y B. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con los trabajos de compactación de base hidráulica. Simultáneamente, se llevan a cabo trabajos de verificación y control topográfico. A la fecha, se han generado 44.887 empleos civiles. Faltan 525 días de construcción. Gobierno de México. Es 8 de octubre, estamos en el área de almacenamiento, listos para recibir la placa de acero de fondo de uno de los tanques. Tengo el gusto que me acompañan los consejeros independientes de Pemex, quienes vinieron a revisar y a supervisar el avance de la obra. Ve el reporte. Reporte sobre la cimentación de las 17 plantas de proceso y de los 90 tanques de almacenamiento, áreas administrativas e instalación de los servicios de la refinería de Dos Bocas. Esta semana se concluyeron las pilas del área del sistema de desfogue, con lo que ya suman 9 plantas de proceso con cimentaciones profundas concluidas, incluyendo la productora de hidrógeno, planta tratadora y recuperadora de gases, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Las columnas en las mesas de los tambores de coque continúan en construcción de acuerdo al programa, al tiempo que la cimentación en los racks de tuberías en la planta combinada entra en su fase final. En los paquetes 2 y 3 continúan los trabajos de pilotaje con un avance de 6.397 pilas ejecutadas en su fase de construcción de cimentaciones profundas. En lo que corresponde al paquete 4, avanza en los trabajos de pilotaje y fabricación de inclusiones de grava y concreto con la construcción de 686 pilas. En el área de almacenamiento, correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas, de los cuales se trabaja 8 en excavaciones y retiro de material, 3 en proceso de relleno interior de anillo, 10 en armado de acero y colocación de cimbra, y 7 en la formación de capa de reparto. Las empresas encargadas de fabricación de tanques son de Guadalupe y Monterrey, Nuevo León, Gómez Palacio, Durango, Ciudad de México, Poza Rica, Veracruz, Ciudad del Carmen, Campeche y Minatitlán, Veracruz, donde ejecutan el rolado, el primario de pintura y biselado de placas metálicas. Respecto al paquete 6, se continúa trabajando en las instalaciones hidráulicas y sanitarias y colocación de cubierta de los edificios satélite y de seguridad. La empresa de Guadalajara, Jalisco, encargada de la construcción del cuarto de control de última generación, reporta el colado en las columnas de soporte y preparación de salida de registros eléctricos e hidráulicos. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 40.753 plantas de ornato y forestales en el vivero.